Se resuelven rajar los cárteles también de este coche alguna vez. Filtro de aceite sí cambió yo, rotos, reventados. Por dar el diferencial del filtro. La zona técnica, como Paco enciende la grúa. También hay que tener experiencia, esa grúa. Vamos, que sea fácil, que las colocaba yo en todos los paneles, coño. En la, bueno, la cabeza de la zona, ¿no? Paco, comando ahí, ahí va. Vamos a ver la zona 3, que van a empezar con la langosta, ¿vale? Los prototipos de pesadillas, como queráis llamarlo. Esto va a ser polvo, tío. Por nadie va. Nada, macho. En vilo del todo, coño, te saques. Ahora, pues una cosa, yo vengo a Paco sacando el coche, me da más ganas de que me lleve un palet de baldosines. No, se rompe. A mi casa, nada más que por la elegancia que tiene. Mira, 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 mira cómo sube ese palet. ¿Cómo tira aceite de arriba? ¿Cómo controla ahí? Un poquito de derecha. Bueno, hay otras ocasiones que se rompen los filtros de aceite con el diferencial. ¿Cuántas horas nos habrá tirado tu mujer sola mientras que tú estabas practicando con la máquina? No tiene que sacarlo más. Bueno, pero aquí viene la langosta. Recoge, Paco, recoge. Que va a empezar la zona 3, ¿vale? Si queréis pasaros un poquito para acá, pues luego diréis, no, es que no nos dejan ver. Pues venid un poquito para acá. Y veréis ahí un poco más. ¡Vamos, Eni Pepe! ¡Sale, macho! Repito, la langosta va a empezar a la zona 3. Bueno, a la zona 2, realmente, porque esto es una zona. La zona 2. Así que si alguien quiere verla, se puede ir pasando para acá. Si Paco tiene un dominio con la grúa que tú no veas. Ya lo estoy viendo. Mañana ya te di un par de sacos de cemento y va con la grúa para que lo vayas en casa. Con el giro te la echa para adelante. Sí. No. Mira, eso es un hombre. Eso es un hombre. Igual que a la costa así que es de cristianera. Igual que el Robert que está aquí. Mira, va en el bomba. Siempre tenemos que venir nosotros a dar espectáculo. Oye. ¿Saldrá? No pueden venir otros. Este año tampoco, pero hay mucho espectáculo.
porque el que pegó el bote el año pasado con el pato no ha venido, no ha querido venir. ¿Dónde está el pato? ¡Venga ya, déjate de cachondeo! Borracho que lleva, un drogadicto que es. Mira la pluma, mírala, mírala, mírala. Tranquilízase, que nadie pinta nada aquí. No te jodes, aquí todo no, siempre igual. ¿Y el motor y el coche no? ¡Venga, te va a atacar un gargajo! Todavía tienes el X, mételo, el X. Bueno, también un homenaje, un agradecimiento. ¿Habéis visto su Suzuki que parecen dos langostas? Así con las ballestas, así. ¡Oh! Así tirás. Esos chavales que están por ahí, que son de Andalucía, creo que a Mogollón del Río, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde son? A Mogollón del Río, ¿no? A Mogollón del Río. Sí, ¿no? A Mogollón del Río, lo que yo decía, de Córdoba. Que han venido con un par de Suzuki muy guapo. Ahí te preparado, empalestado, justo así, estirado para arriba, estirado para abajo. Si sí, tuviera yo aquí un pato, hoy vas a enterar. Mojitos. ¿No se oye? No sé, bueno, ahora cuando se quita la grúa. Vale, vale, vale. Bueno, lo he dicho, que también hay que agradecer a estos chavales que han venido de Córdoba, de Amaduá del Río, con un par de Suzuki, que quiera o no, no se van a llevar un duro, porque son unos mantillas. No lo digo yo. Ah, no, 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 claro, claro. Son unas máquinas los de Suzuki. No, son muy buenos. Son muy buenos y además, gente que está allí a hacer mierda, que viene aquí a echar el día por...